En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza, quien ha participado del ampliado de la Central 2 de Agosto de la Federación El Trópico. El senador Leonardo Loza le ha pedido a Lucho Arce que tiene que abrogar cuanto antes ese decreto supremo. También mencionó que hoy no hay confianza con este tribunal prorrogado. El senador Loza ha denunciado que Arce desde el primer día traicionó a Evo Morales. El senador Loza ha dejado claro que la era de Evo no termina. Hay Evo Morales para rato. Evo Morales seguirá haciendo historia, va a seguir haciendo historia y no podrá ser sustituido por nadie, porque Evo Morales, pues lógicamente es Evo Morales. Tendría que nacer un nuevo líder, pero eso todavía hay para rato. También el senador Loza ha denunciado, pues, que el gobierno habría abandonado la planta de litio para buscar de echarle la culpa a Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. No puedes demostrarme lo que has comprado, así que tengo que quitarte. Eso dice, compañero, que en el fondo es esa. No solo la parte técnica, legal, sino de dónde, con qué has comprado ese bien inmueble, particularmente en las ciudades. Ese extremo, queridos compañeras y compañeras, llega a ese extremo, y por eso nosotros hemos planteado, tiene que eliminarse, abrogarse, se dice, ¿no? Ese decreto, es decir, no puede aplicarse, tiene que el presidente romperla y votarla. Pero lamentablemente el presidente nos dice, no, ya hemos mandado al TCP, al control constitucional, compañeros, y no se va a aplicarles. Compañeros, lo está mintiendo, lo está engañando. Como ha firmado con sus manos, también debe deshacerse de ese decreto supremo en la mesa con sus propias manos, compañeros. Eso tiene que ser nuestra petición. El Tribunal Constitucional, manejado, usado, digitado, además prorrogados, mañana pasado va a decirle al presidente, no, presidente, usted firmó un decreto constitucional, ¿no? Aplíquelo más. Quítenos más casas, confísquenos más casas, no pasa nada. No queremos eso, compañeros, ojalá esta reunión, este ampliado de la central también pueda emitir, compañeros, un voto resolutivo, un pronunciamiento rechazando ese decreto supremo que tarde o temprano, compañeros, nos va a afectar a cada uno de nosotros. No solo es el fin cobrar más impuestos, legalizar, nos mienten, compañeros, ¿qué tiene que ver el Ministerio de la Presidencia? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Justicia, compañeros, en esos temas? Están manejando más con intereses políticos estos, compañeros. Se van a acordar, como ponía ejemplo ese dato, compañeros, a cualquiera de nosotros nos van a alzar, nos van a señalar, ah, no, este había sido narco, por eso tiene tantos bienes. Entonces, adentro, eso es lo que va a ocurrir, eso evalúen, compañeros de la central. Otro tema, compañeros, en temas políticos, ustedes saben, estamos en una batalla jurídica legal para defender la personería jurídica o la legalidad de nuestro instrumento político del MAS-IPCP, que con tanto esfuerzo desde estas zonas del trópico de Cochabamba y por supuesto acompañado por el pueblo boliviano ha nacido nuestro instrumento político. Hemos gobernado 14 años a la cabeza de Evo con nuestro instrumento político. Vino un golpe de Estado, compañeros, nos arrebata nuestro voto. El golpe destruye nuestro país e improvisamos un candidato llamado Lucho Arce para que sea nuestro presidente y todo el pueblo boliviano votamos por él. Particularmente en la región del Trópico de Cochabamba hemos hecho campaña, compañeros, casi en los 9 departamentos del país, no solo con discursos, compañeros, sino cargado de nuestro arroz, de nuestra yuca, de nuestra fruta, hemos empezado a caminar en los 9 departamentos del país y nuevamente hemos conseguido ganar con más del 55% en las urnas para que el MAS vuelva a ser gobierno. Esfuerzo con hambre, con sed, en lluvia y en frío, hemos hecho campaña y hemos hecho sentar a un llamado Lucho Arce a la silla presidencial. Compañeros y compañeras,
meses fue, ha sido traicionado y ha sido engañado. Por eso están emitiendo este tipo de decretos, compañeros. ¿Acaso el SICO, compañeros? No, pues, no, el SICO no se compra, pues, un inmueble, un terreno sin documento. Él no se compra, él se compra, compañeros, edificios ya construidos. ¿A quién va a afectar ese decreto supremo? A nosotros, a los humildes, que por falta de algunos recursos económicos nos compramos en muchos casos terrenos que inclusive tienen problemas legales. ¿Acaso los ricos, compañeros, se compran propiedades con problemas? No se compran. Tanta historia, tanto trabajo hemos hecho, ahora este gobierno, compañeros, nos ha traicionado, como le digo. Un ejemplo, compañeros, cuando el hermano Evo volvió, el señor Lucho Arce no ha ido a recibir a la frontera. El presidente, el hermano presidente de Argentina, hermano expresidente ahora Fernández, compañero, como un líder, como lo que es nuestro hermano Evo, trajo a la frontera entre Argentina y Bolivia. Compañeros y compañeras, el señor Lucho no ha ido ni siquiera a agradecerle al presidente de Argentina, peor a recibirle a Evo Morales. Para mí, la primera señal de traición del señor Lucho Arce. Después, a uno, dos o tres días, hermanos, hemos hecho una gran concentración aquí en Chimoré, en Trópico de Cochabamba, en nuestro aeropuerto. Más de 1 millón de compañeros del país concentrados en el Trópico. El presidente ya había jurado, ya era presidente. Compañeros, tampoco vino. Solitos, como huérfanos, a la cabeza del hermano Evo, hemos hecho esa enorme concentración. Ni siquiera para darle la mano a Evo Morales, peor, ni para agradecerle a ese pueblo que se había movilizado, que había votado por él, no vino, compañeros, el señor Lucho Arce. Es la segunda señal, compañeros, de traición al instrumento político, al MAS y PCT. Podemos mencionar muchos ese tipo de ejemplos, compañeros y compañeras, de la situación que estamos viviendo en este momento. Pero las cosas van mucho más allá, queridos compañeros. Ustedes impulsaron a nuestro hermano Evo Morales. Ustedes, compañeros, protegieron al hermano Evo para que se involucre a una lucha electoral, ideológica y política, para que nos defienda a los más humildes, a los más necesitados, históricamente abandonados en nuestro país. Entonces, hermanas y hermanos, está una pena, lamentablemente, el gobierno, y tiene una clara intención, compañeros, de arrebatarnos nuestro instrumento político, de inhabilitar la candidatura de Evo Morales. Hoy en día, compañeros, este gobierno ya no gobierna en base a las leyes como debería haber sido. Está gobernando en base a decretos. Un ejemplo que acabamos de tocar anterior es el decreto 5143, compañeros. No solo es, compañeros, está gobernando en base a fallos de autoridades de la justicia prorrogados, resoluciones y fallos totalmente inconstitucionales. Un claro ejemplo, compañeros, obligan al órgano electoral para que vaya a supervisar un congreso trucho en la ciudad del Alto en base a un fallo. Paralizan, compañeras y compañeros, las elecciones judiciales bajo instrucción de este gobierno mediante el ministro de Justicia. Una persona, compañeros, tiene más derechos que todo el pueblo boliviano. Presenta un recurso y por segunda vez consecutiva paraliza la elección de las autoridades judiciales en nuestro país. Es decir, compañeros, la Constitución ya no se respeta, ya no se aplica. Eso es lo que está haciendo el señor Lucho Arce. Por eso, con un simple fallo de un prorrogado, la obliguen al órgano electoral que vaya hasta la ciudad del Alto y que supervise, compañeros, dice, de manera provisional. Eso no hay en ningún lado. Ese argumento provisional, compañeros, no existe. Pero mandan y realizan su congreso solo para arrebatarnos al MAS, para el liderazgo de Evo Morales, compañeros, porque han escuchado ustedes, aquí termina la era de Evo Morales, han dicho. Compañeros, no pasó nada. La era de Evo Morales
sigue vigente, sigue continuando y va a seguir continuando, compañeras y compañeros. Intentaron quitarnos la personería jurídica, intentaron quitar el liderazgo de Evo Morales, pero una vez más se equivocaron. Una vez más se equivocaron y ahora hay compañeros entre ellos. Ayer, anteayer, han escuchado al presidente. Primero nos dice, no, hay dólares, no pasa nada, no falta, y es mentira. Hay combustible, no pasa nada, y es mentira, compañeros. No hay combustible, compañeros, no solo en el trópico, sino a nivel nacional. No hay dólares, no solo en el trópico ni Cochabamba, sino a nivel nacional, compañeros. Y peor todavía, el presidente, como insultándonos a nosotros, nos dice, ah, no, estos bolivianos me están escondiendo dólares bajo sus colchones. Saquen pues. ¿Cómo un presidente, compañeros, se puede referir de esa manera al pueblo boliviano? Quieren boicotear. Los dólares están debajo de los colchones, dice. ¿Cómo un presidente del Estado a ese extremo puede hablar, compañeros, como un insulto al pueblo boliviano? Pero también dice ahí, compañeros, Evo sigue siendo presidente del MAS. Evo debe coordinar para convocar a un nuevo congreso del MAS. Entonces, compañeros, en otras palabras nos está diciendo, ese famoso congreso que realizaron en Alto no sirve, es trucho, saben ellos, compañeros. Eso nos ha dicho el presidente. Supuestamente han elegido a un presidente para reemplazarle a Evo Morales, dice. Creo que es un tal García, que alguna vez nos hemos equivocado, pues era vicepresidente, el vicepresidente del MAS en Cochabamba, y era presidente del MAS, compañero, pero no por nosotros, sino era por la única de Cochabamba. El gran García ahora va a reemplazarlo a Evo Morales, lo va a sustituir, dice. Si se preguntan a ese compañero que nunca ha sido ni dirigente de su sindicato, si tendrá también sindicato agrario, compañeros. Creo que ha sido concejal de 8 partidos políticos, no sé en qué año. Primero ha sido concejal, pero no era del MAS, era de 8 partidos políticos. De luego alcalde hace carrerita, se ha venido ante el MAS, ¿no? Ahora mira, ¿en qué lado para? Es el gran Grover García, va a sustituir a Evo Morales. Mentira, compañeros, nadie va a sustituir a Evo Morales. Evo Morales va a seguir siendo Evo Morales. Ha hecho historia, compañeros, y va a seguir haciendo historia. Y no lo van a sustituir, compañeros. Por más plata que tengan, compañeros, por más preventa que tengan, no lo van a sustituir, compañeros, el liderazgo, el trabajo y la imagen que tiene el hermano Evo Morales, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Pero entonces, hermanas y hermanos, así está en La Paz, no nos dejan trabajar, más se dedican a nosotros. Hasta este momento, ¿qué ley, compañeros, nos ha permitido aprobar en favor del pueblo boliviano? Ninguna, compañeros. Yo soy sincero con ustedes, no nos permiten trabajar. Supuestamente el señor Lucho es el experto en la economía. Usted es el capo. Algún rato nos ha dicho, ah, no era el Evo, sino el mentor de la economía es el Lucho Arce, es intelectual, es el tipo, es profesional. Así nos han querido decir. Ahora es el famoso Lucho, que supuestamente es intelectual, economista, experto. ¿Qué está haciendo con Bolivia, compañeros? Solo hablando en el tema económico, no, discurso de industrialización, no hay que industrializar o lucharse. La corrupción, habrá industrializado corrupción, narcotráfico, que habrá industrializado, pero que nos digan, compañeros, en casi 4 años de gobierno, qué planta de industrialización ha entregado el señor Lucho Arce. No ha entregado nada, compañeros, no ha entregado nada. Que nos diga en casi 4 años de gobierno cuántos kilómetros de asfaltados ha hecho, como ha hecho Evo Morales. No hay, compañeros, en ningún lado. ¿Cuántos kilómetros de doble vía? Intentaron adueñarse del Sillar, por ejemplo.
Eso ya estaba casi terminado con Evo Morales, la dictadura paralizó. Su ministro, el gran ministro de Obras Públicas, dice: esto es el trabajo, el sacrificio de Lucho y David. Una noche lluvia, se cae el camino. Y dice: ah, no, esto era de Evo Morales, hay que investigar. Eso es gestión, compañeros y compañeras. Nos hablan mucho de litio, compañeros. No hay ninguna industrialización de litio. Nuestro hermano Evo había empezado con la industrialización de litio, había hecho cavar varios estanques, compañeros, para procesar el litio. Ellos al intento lo han hecho caer, compañeros, lo han cerrado. Ahora han metido a un señor a la cárcel, lo han detenido, ex ministro, ex autoridad de Evo, compañeros, y el otro se mata por no enfrentar, por no ir a la cárcel, por no enfrentar a una justicia corrupta. ¿Saben qué dicen los técnicos en temas de litio? Al intento del gobierno de Lucho Arce, casi 4 años lo ha abandonado solo para culpar a Evo Morales en el tema de litio. Después de casi 4 años, ahora nos dicen: ah, no, el Evo es el culpable. Después de casi 4 años, si son expertos, compañeros, si tienen políticas de industrialización, al primer mes deberían decirnos, pues, compañeros, que esto está mal. Había hecho mal el Evo Morales. Ahora recién nos investigan después de 4 años, compañeros, qué habíamos hecho, qué no habíamos hecho con Evo Morales.